Vamos en efecto con el detalle de las informaciones. Escuchen con muchísima atención. El femicida que acabó con la vida de Diana Carolina en Ibarra intentó quitarse la vida. Como lo escuchan, así lo confirmó el subdirector de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, quien también aseguró que ya recibió atención y que sus heridas fueron suturadas. Jordi Rafael L. cumple la orden de prisión preventiva en una celda de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación de La Tacunga. Para precautelar su integridad, no comparte la prisión con otra persona. Es monitoreado las 24 horas, lo que permitió asistirle cuando intentó suicidarse saltando del tumbado. Para estar en máxima seguridad, usted tiene una serie de restricciones, porque máxima seguridad significa que usted no puede andar pues por todo el centro de detención. El subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, indicó que el Estado garantiza la vida de todas las personas privadas de la libertad. En este caso, el ciudadano venezolano puede sentirse seguro que no tiene trato especial, simplemente protegen su integridad para que pague por el presunto delito que cometió. Cuando se dicte una sentencia, pasará a un centro de rehabilitación social de máxima seguridad por ser un delito de conmoción nacional. Y el señor tendrá que pagar todos los años de pena. Al mismo tiempo indicó que ella dispuso que un psiquiatra lo valore para saber su estado anímico y mental, que si necesita ayuda también será apoyado por un profesional. Buscan que en los 30 días de prisión preventiva no haya novedades. Si va a continuar intentándose el señor suicidarse todos los días, entonces tendré que tomar algunas acciones pertinentes, es decir, ponerle en la clínica de conducta. Mientras tanto, la ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó algunos detalles que parecían rumores. El presunto femicida, Jordi Rafael, tiene antecedentes penales por diferentes delitos en Venezuela. Y lamentablemente registra tres detenciones anteriores. Tres detenciones, tiene antecedentes penales en el estado de Trujillo, en Venezuela. Las autoridades de rehabilitación social buscan evitar que los presuntos responsables de hechos criminales que han causado conmoción social aparezcan muertos. En diciembre de 2017, el principal indagado por el crimen de Emilia fue hallado muerto en la cárcel de Cuenca. Algo parecido sucedió con el asesino del taxista en Ambato. Fue encontrado sin vida en su celda en el centro de rehabilitación de La Tacunga. En los dos casos se habló de suicidio. En Quito informó Iván Casab.